Cerca de 30.000 personas que habitan en el sector de la curva de Puerto Bolívar que llevan 10 días sin agua. Esto luego de que la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, suspendiera las actividades de los pozos de las plantas González Rubio y Urcesa en Machala por presentar niveles elevados de metales pesados como el arsénico. A los moradores no les ha quedado más que comprar agua a los tanqueros y cuestionan la falta de solución a la interrupción del servicio. Porque ellos sabían lo que estaba pasando y ahora nos responden que tomemos aire, que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Lo imprescindible es el líquido vital, que es el agua, porque sin agua no hay vida. Cada familia debe invertir entre 5 y 10 dólares semanales para comprar el líquido vital. Verá, aquí las vecinas, unas compran agüita y nos abastecemos así, regalándonos un tachito para medio asearnos, porque no tenemos dinero para comprar el tanque, porque ya sé que somos cargadas de familia. De acuerdo al comunicado, ARSA y ARCA establecen la presencia de arsénico en el agua y dispusieron que la empresa de agua Machala dote del servicio a los habitantes de los 20 sectores mientras permanezca la suspensión. Pero volamos un dron en busca de los tanqueros y no los encontramos, aunque la gerenta de la empresa municipal sostiene que sí lo están cumpliendo. Es así que hemos trabajado con el GAD Machala, con el cuerpo de bomberos, con el fin de poder paliar esta necesidad. Asimismo, también he oficiado a diferentes instituciones públicas para que nos ayuden con sus tanqueros. Los tanqueros que sí logramos visualizar fueron los de la prefectura de El Oro. Las plantas de agua permanecerán suspendidas hasta que la empresa de agua potable de Machala cumpla lo establecido en una sentencia judicial, donde se ordena colocar un filtro y bajar los niveles de arsénico.